Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, en el cual tratamos temas de impacto, de trascendencia para nuestra comunidad. El proyecto de acuerdo 150 que se discute en el Consejo de Medellín busca autorizar a la administración a enajenar algunas propiedades accionarias y mitigar así el impacto por la contingencia de Hidroituango. Se trata de un tema con muchas miradas. Hoy hemos invitado a los gremios de la ciudad para que nos compartan sus puntos de vista. Bienvenidos. Y para el análisis correspondiente tenemos hoy un grupo muy interesante, un grupo muy importante de invitados. Están con nosotros el doctor José Fernando Villegas. Él es el director de la Cámara de Infraestructura de Antioquia. Muy buenas noches, doctor Villegas, bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo, un placer estar aquí y tocando un tema tan importante como el que usted mencionó. Sin duda alguna, y sobre el cual habrá muchísimos puntos de vista. Está igualmente con nosotros el doctor Sergio Ignacio Soto. Él es director de Fenalco Antioquia. Bienvenido, doctor Sergio Ignacio. Muchas gracias, don Juan. Un gusto estar con usted nuevamente en Punto de Giro. Y está con nosotros Nicolás Posada, quien es el director ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia. Muchísimas gracias por acudir a ustedes, este Juan Guillermo, y a Telemedellín por esta invitación. Una invitación que realmente es importante en la medida en que queremos darle más elementos de juicio a la comunidad para que sepa efectivamente qué es lo que se está discutiendo en el Consejo de Medellín y cuáles son realmente las implicaciones. En el contexto, decíamos justamente en nuestra introducción, que se trata de un acuerdo mediante el cual EPM puede vender un paquete accionario que tiene fundamentalmente en ISA y algunas otras propiedades con el fin de mitigar el impacto que ha sufrido a raíz de la contingencia de Hidroituango. Se trata fundamentalmente de un proyecto con el cual se busca que la organización, que EPM, no tenga inconvenientes en el corto plazo. En una primera mirada, doctor José Fernando, hablemos un poquito de ese tema fundamental de la situación por la cual atraviesa actualmente EPM y la necesidad de que efectivamente una medida de esta naturaleza le permita mantener su equilibrio. Pues muy resumido, Juan Guillermo, de todos es conocido la contingencia que se presentó en Hidroituango. Estamos trabajando para poder sacar adelante el proyecto y, como lo mencionaba antes, la contingencia todavía existe. Digamos que la situación de emergencia no ha pasado. Y lo que sí sabemos es que hubo unos daños de consideración. Todavía no está, digamos, estimado el monto, pero ya se tiene más o menos idea de algunas cifras. Y eso va a hacer que Empresas Públicas de Medellín requiera de unos flujos de caja que no tenía previstos. A eso hay que sumar el hecho de que la central empezaba a generar energía en el mes de diciembre y ya sabemos, se estima que en los próximos 3 años no va a generar energía. Hay un faltante de caja que ya estaba contando Empresas Públicas de Medellín. Entonces, como lo importante es solucionar el problema que tenemos ahora, salvar el proyecto, pues hay unas necesidades de caja importantes. Empresas Públicas de Medellín ha estimado más o menos 8 billones de pesos, que es mucho dinero. Sin duda. 8 billones de pesos, mucho dinero. Entonces, se ha tomado una decisión que ha sido muy estudiada, que la Gerencia de Empresas Públicas de Medellín tuvo a bien reunirnos y contarnos realmente los escenarios que se tenían y explicarnos por qué había llegado a la decisión que hoy conocemos, que se plasma en el Acuerdo 150, y es una de ellas es vender las acciones que tiene Empresas Públicas de Medellín en ISA. Nos parece que es una de las decisiones que están tomando para poder adquirir liquidez más racionales, digamos, tomadas bajo todo un esquema de manejo corporativo serio como lo tiene Empresas Públicas de Medellín. Y eso me lleva, doctor Sergio Ignacio Soto, a plantear, de un lado, claro, está la situación de EPM, pero de otro lado está la ciudad de Medellín.
Y de ninguna manera se puede pensar que entonces la ciudad paralice durante un par de años o el tiempo que sea necesario su desarrollo y sus obras. Es que el papel que ha jugado EPM en la dinámica, en el desarrollo, en el progreso de Medellín y de la región es realmente inmenso. Así es, señor, es bien importante. Y ya que usted toca este tema vía transferencias que siempre nos ha conferido empresas públicas de Medellín, tienen un efecto social formidable, maravilloso, y son absolutamente necesarias, indispensables para la ejecución de los presupuestos de cada alcaldía. Y en este caso uno puede estar hablando de aportes que pueden estar por el orden del billón de pesos, lo cual se va básicamente en inversión social, en educación, en salud, en infraestructura. Así que es condición sine qua non esencial que la municipalidad, la alcaldía de Medellín y quienes somos todos sus habitantes, domiciliados con ciudadanos de esta bella capital del departamento de Antioquia, sigamos disfrutando y teniendo la posibilidad de contar con esos recursos patrimoniales. Por eso va de la mano el que el sacrificio no se haga vía esas transferencias necesarias para la ciudad, sino que se busquen alternativas propias de la vida de los negocios, tanto de las entidades públicas como las entidades de derecho privado a nivel empresarial o corporativo. Y es que cuando, por fortuna, como ha sido también gerenciada y administrada durante más de 60 años nuestras empresas públicas, con un calificativo bien ganado, la joya de la corona, además con presencia internacional e igualmente calificada como la primera empresa de servicios públicos domiciliarios integrados. Es un caso único, muy sui generis a nivel del continente americano, al tener incorporado en su objeto, en el core de sus negocios, telecomunicaciones, telefonía, energía, acueducto, alcantarillado y gas, entre otros, pues realmente con el patrimonio, con los activos que ha venido consolidando durante estos más de 6 lustros, pues tengamos ahora la posibilidad también de enajenar algunos de ellos y su participación accionaria tanto en empresas del país como del exterior. Porque es mejor, en este caso, que acudir a créditos o con las entidades financieras del país o con la banca internacional multilateral, ya que podrían ser muy onerosos y estaríamos en niveles cercanos al nivel de endeudamiento óptimo, lo cual podría también ser contraproducente porque incrementaría las tasas de interés a mayor riesgo y se acortarían los plazos, de acuerdo a las calificaciones de las firmas calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, y así que creo que es muy asertiva la decisión en momentos de esta contingencia que le suele suceder a cualquier actividad empresarial en el mundo. A veces se dan los resultados, otras se presentan situaciones de fuerza mayor o imprevistos, pero que hay que salir a atender, y por fortuna Empresas Públicas tiene un muy buen patrimonio, muy buenos activos que permitirán salir adelante de esta compleja situación. Sin duda, un poquito más adelante vamos a explicar más detenidamente el tema de las calificaciones y de los riesgos de ese crédito. Yo quiero, doctor Nicolás Posada, hablar un poquito del comité intergremial, porque realmente el comité estuvo en días pasados, justamente en el Consejo de Medellín, pues tratando de allegar toda la información necesaria justamente para las posiciones que hoy estamos escuchando en el programa. Pero valdría la pena contarle un poquito a los televidentes qué es el comité intergremial, quiénes lo componen, cómo funciona. Pues Juan Guillermo, lo primero es que el Comité Intergremial de Antioquia hace la vez del gremio de los gremios. Un gremio es el representante de un sector específico de empresarios, o en el caso de Fenalco, es el representante de varios sectores específicos de toda la sociedad, o con el caso de Fenalco, la Cámara Colombiana de Infraestructura a nivel nacional. Nosotros, el Comité Intergremial de Antioquia, entonces, asumimos el gremio de los gremios, donde están 32 gremios y las 5 cámaras de comercio que tenemos en Antioquia. El Comité Intergremial de Antioquia está aproximadamente como 25 años constituido, pero formalmente en Cámara de Comercio hace 10 años. Yo estoy como director ejecutivo hace 5 años y nuestro principal objeto es la representatividad del sector empresarial antioqueño en los temas que son transversales a todos los sectores.
La representatividad obviamente tiene que estar enfocada en, aparte de lo político y los intereses particulares, porque estamos representando es toda la actividad empresarial antioqueña. Muy bien, muy claro, y de alguna manera pues le da un enorme peso a la opinión de un comité, además integrado por personas de mucha experiencia y muy referentes de nuestra sociedad. No tanto personas, sino los gremios, claro. Porque son solamente instituciones. El Comité Intergremial de Antioquia tiene una cualidad, que solamente pueden estar gremios, correcto, o cámaras de comercio. Y en ello estamos representados los grandes gremios que hay en Colombia, pero también gremios que solamente están acá en Antioquia. Qué bueno, y realmente bien vale la pena que hiciéramos un poquito esta explicación, porque eso me lleva a la siguiente pregunta, doctor José Fernando, y es, ¿qué les dejó esa reunión justamente con el Consejo? Ustedes fueron allí, escucharon diversas opiniones, y al final pues se trajeron la información necesaria para tener las posiciones que hayamos escuchado. Pues yo creo que digamos, el sentido de la responsabilidad nos lleva allá. Creo que después de haber escuchado los argumentos que nos ha dado Empresas Públicas de Medellín, después de haber hablado con el alcalde de Medellín, con el gobernador de Antioquia, mire, este es un proyecto muy, muy grande, quizás el más grande que se haya hecho en este tipo de construcción en Colombia. Como lo decía Sergio, Empresas Públicas tiene el mote bien ganado de la joya de la corona. Y lo principal es salvar el proyecto y salvar el patrimonio de Empresas Públicas de Medellín. Por lo mismo que decían ahora, por tantas ventajas que ha traído Empresas Públicas en más de los 60 años que lleva constituida, y esa decisión que se ha tomado, y ustedes lo mencionaban ahora y es importante recalcar, es que lo que se quiso hacer es buscar una salida sin afectar los intereses del municipio de Medellín. Entonces, uno pudiera, para conseguir la caja, disminuir la inversión, pero sería irresponsable porque la economía de Antioquia y de Colombia depende de la inversión que haga Antioquia, que haga Empresas Públicas de Medellín. Entre otras, porque mucha de la inversión que hace Empresas Públicas de Medellín no está concentrada en el Valle Aburrá, sino que está en toda Colombia y por fuera de Colombia. De manera que había que tomar una decisión responsable, y esa decisión responsable era no afectar los intereses del municipio de Medellín y las transferencias que se vienen ejecutando o efectuando durante los últimos años, que como lo mencionaba Sergio, llegan a $1 billón al año. De manera que primer punto a favor es que se toma una decisión de vender unos activos para no afectar una inversión importante dentro de la economía del municipio y del departamento. Las otras, digamos, argumentos que se tienen es ¿por qué ISA? ¿Y por qué no otros? ¿Por qué no UNE? Entonces hay una serie de análisis que se han hecho y se han tenido en cuenta, porque también se necesita la plata. Empresas Públicas de Medellín va a empezar a necesitarla en el primer semestre del año entrante. Entonces, cuando uno tiene un activo, pues los activos hay que venderlos, pero no todos se venden tan rápido. Entonces también hay que buscar un activo que fuera rápidamente enajenable. Y creo que eso llevó pues parte de los argumentos que llevaron a que se tomara la decisión de vender los activos de ISA. De manera que estuvimos allá por convencimiento. Uno nota que hay un sentido de responsabilidad al interior del Consejo. Uno entiende y allá uno puede respirar el hecho de que hay una gran sentido de salvar a Empresas Públicas de Medellín y salvar al proyecto. En ese orden de ideas estamos, pues digamos, relativamente positivos en que las discusiones se sigan dando esta semana y que luego se haga la votación y que, por supuesto, apoyemos esta decisión de vender estas acciones. Claro, y uno podría decir, doctor Sergio Ignacio, usted lo planteaba en su primera respuesta, que es una situación de emergencia, y las situaciones coyunturales y de emergencia pues hay que enfrentarlas no siempre con lo que uno quisiera. A nadie le gusta salir de sus activos ni de sus ahorritos, pero es que para eso son. Así es, señor, eso es de meridiana claridad, de que hay situaciones en la vida empresarial, corporativa, pública y personal, familiar, que tienen unas connotaciones de buscar celeridad, diligencia en la atención de las mismas. Algunas de imprevistos sobrevinientes, bien lo decía el doctor José Fernando, habrá que esperar y en su momento que haya meridiana claridad, porque eso también nosotros lo necesitamos, de que sea muy diáfana la explicación para todos los públicos.
sobre las causas de esta situación que nos tiene, por supuesto, preocupados, inquietos, pero también vemos una gran responsabilidad de parte de la Junta Directiva de Empresas Públicas, de su gerente y del alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, por atender y por salir de esta situación. Y eso los gremios de Antioquia, el Comité Intergremial de Antioquia, lo valora y obviamente los acompaña, y parte de esa invitación que recibimos la semana pasada del Consejo Municipal de Medellín fue explicar, manifestar con argumentos los fundamentos que desde el sector empresarial y privado vemos que dan viabilidad a esta venta, enajenación de activos que consideramos absolutamente pertinente e importante. Ya tendrán que hacer la evaluación definitiva de si el Consejo tiene que dar todas las autorizaciones conforme a la ley. Los gremios de Antioquia trabajamos por la legalidad y la formalidad, claro, y eso lo respetamos, es sagrado, desde el marco constitucional hasta normativo. Si tienen que dar autorizaciones por la venta de activos en el exterior, ya sale un concepto de la Contraloría Municipal de Medellín que dice que sí debe ser así. Ya habrá que ver el fundamento y los argumentos y lo obligatorio que sea esa recomendación. Y en el caso de las inversiones en el país, y no hay ninguna duda de que sea el Consejo, que obra como nuestra Junta Directiva, la que otorgue, confiera esa autorización al proyecto de Acuerdo 150. Creemos que esta es una salida salomónica, oportuna, conveniente. Reitero, sería muy oneroso y sería muy complejo en este momento incrementar el nivel de endeudamiento, sí, o afectar las transferencias al municipio de Medellín para sus inversiones sociales, sí, fundamentalmente, y para la ejecución de su presupuesto. Así que enhorabuena, consideramos de que una entidad tan absolutamente patrimoniada, con tanta solvencia, por fortuna, de los buenos manejos, pueda en este momento atender esta situación de crisis tomando esa decisión que nos parece pertinente e inteligente. Muy bien. Doctor Nicolás Posada, director ejecutivo del Comité Intergremial, yo tengo aquí en mi mano un documento, sí, que es justamente el comunicado que el comité entregó justamente después de esa reunión. Resumamos un poco cuáles son sus términos y qué plantea el mismo. Perfecto, pues nosotros realmente el comunicado lo sacamos el día miércoles, alrededor de las 3:30 de la tarde. Nos quisimos anticipar porque queríamos, antes de la reunión con el señor gobernador que tuvo el Comité Intergremial el día jueves y el Consejo de Medellín el día viernes, queríamos anticiparnos y explicarle a la sociedad y a nuestros afiliados nuestras discusiones, preocupaciones e intereses iban enmarcadas en qué. Pues lo primero que me voy a remitir justamente al comunicado es que la discusión sea en aspectos técnicos, invocando el trabajo en equipo y teniendo como objetivo principal los intereses generales para el beneficio de nuestra sociedad. Otra de nuestras grandes repercusiones es que, hombre, además de las transferencias para Medellín, además de todo lo que significa esta enajenación de acciones, es las repercusiones de tanta trascendencia para el futuro energético para el país que está teniendo en este momento Hidroituango. Recordemos que ya habían unos planes al corto plazo en Colombia que ya estaban con Hidroituango empezando a esa necesidad energética que se necesitaba. Lo segundo es, hombre, que deberíamos sumar esfuerzos entre todos para dar solución a esta problemática actual que tenemos. Siempre invocamos el trabajo en equipo y lo que queremos nosotros, hombre, es que la discusión que se está dando en este momento en Hidroituango se establezca en el seno de la Junta Directiva de Hidroituango. Precisamente nosotros con el señor gobernador el día jueves le dijimos: señor gobernador, lo que queremos es que usted siga exponiendo sus preocupaciones, así como las tendrá el Consejo, las tendrá la Asamblea, pero que realmente estas discusiones y ese comunicado que queremos escuchar la sociedad, porque vemos que alguien está diciendo algo, otra persona dice otra cosa, entonces realmente no hay claridad. Pero nosotros le decíamos, y el doctor José Fernando fue nuestro vocero en la reunión con el gobernador, le pedíamos: hombre, ¿cómo no se reúne la Junta Directiva de Hidroituango con nosotros, que son ustedes, y ustedes solamente dan un comunicado unificado? Ese comunicado no tiene que tener los mismos puntos de vista. Pueden tener, todavía no estamos dando claridad en este punto, pero vamos a contratar a una firma externa que nos dé claridad.
Algo así. Entonces, nuestro comunicado es un comunicado de que realmente le estamos pidiendo de, como hablábamos usted y yo ahora, las cosas tienen su tiempo. Uh-huh. Y en este momento lo más importante es, necesitamos unos recursos, necesitamos acabar la obra, necesitamos ese compromiso energético que necesita el país, necesitamos empezar a construirlo en el proyecto Hidroituango. Entonces, centrémonos primero en esa enajenación de acciones y después vamos avanzando poco a poco con las otras discusiones. Pero lo que no queremos es esa mezcla que tenemos ahora, que realmente empiezan a una discusión y terminan con otro. Pierden el foco. Sin duda alguna. Y se pierde el foco y el problema es que avanza el tiempo y esta situación no da espera. Un tema bien interesante este del proyecto de acuerdo 150 que se discute en el Consejo de Medellín y sobre el cual continuaremos aquí en Telemedellín después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, hoy analizando el proyecto de acuerdo 150 que se discute en el Consejo con el Comité Intergremial de Antioquia y con algunos representantes justamente de gremios de enorme trascendencia. Y vale la pena señalar, doctor José Fernando, que justamente EPM ha trabajado de la mano de los gremios durante toda su historia, ha sido muy sólida esa tarea, siempre muy constructiva y siempre en beneficio de Medellín y de la región. Sí, yo creo que es importante resaltar que desde el momento de la emergencia, Empresas Públicas de Medellín ha estado en contacto con el Comité Intergremial. Ha sido muy transparente en la información. Nosotros inclusive logramos un acuerdo con Empresas Públicas de Medellín para evitar lo que ahora llaman por verdades. Uh-huh. Y para trabajar muy bien, porque en un principio había mucha desinformación y lo que quisimos nosotros es trabajar juntos en Medellín a través del Comité Intergremial. Fuimos un único vocero, nos encargamos permanentemente de estar coordinados con Empresas Públicas de Medellín para ir contando lo que realmente estaba pasando, desmintiendo muchas rumores, informaciones que no eran correctas y que hacían daño y que hacen mucho daño. Y también ha venido trabajando mucho la información esta que estamos hablando hoy, de qué análisis económicos se están haciendo y qué decisiones se están tomando. Y es muy importante porque es que aquí hay muchos intereses y aquí hay cosas muy delicadas. El tema es muy, muy complejo y como alguien lo decía la semana pasada, mire, hay que entender que es que el entorno financiero de Empresas Públicas de Medellín no es Antioquia, no es Colombia, es el mundo. Entonces aquí hay que entender cómo piensa un banquero en Nueva York. Uh-huh. Y por eso ahora Sergio decía, hombre, los niveles de endeudamiento de empresas públicas no pueden sufrir, porque es que si sufren, entonces el banquero de Nueva York le da mucho miedo. Uh-huh. Y entonces endurece los términos y para las magnitudes que manejan Empresas Públicas de Medellín es muy nocivo. Entonces a veces la gente habla sin entender, sin conocer, y entonces dice, no, pues tome tal decisión, y por qué no se endeuda, y por qué no hace tal cosa, y por qué no de la otra. Es que aquí hay unos análisis de riesgo muy grandes detrás y es como lo que nos ha contado tantas veces Empresas Públicas de Medellín con mucha franqueza es todos los diferentes análisis que se hacen en donde tenemos que y la gente tiene que entender que lo que tiene que pensar los que se están tomando las decisiones en este momento es cómo piensa la banca internacional. Es que la mayor parte de las deudas de Empresas Públicas de Medellín no es con los bancos nacionales sino con los bancos internacionales y con los tenedores de bonos y eso tiene una calificación, como decía Sergio. Entonces aquí hay que, y es lo que queremos nosotros, es dar una información en donde nosotros le podamos dar un parte de tranquilidad a la opinión pública diciéndole y contándole que se están tomando las mejores decisiones en el entorno en que se manejan Empresas Públicas de Medellín. Que eso, Sergio ponía ahora el ejemplo de cuando uno tiene un problema familiar, sí, y claro, es cierto, pero entonces también hay que entender que es que el problema aquí no es un problema tan local como que el tema es de la banca local, sino que es un tema internacional. Y por eso no me cansaré de decir que las decisiones que se están tomando después de haber escuchado durante tantos meses todos los argumentos, me parece que son las más responsables. Y por eso
estuvimos en el Consejo de Medellín y estaremos el tiempo que quiera, y venimos acá, iremos donde nos toque para poderle contar a la opinión pública que se están tomando decisiones responsables, serias, lo mejor que se puede tomar para poder salir adelante en esta situación que es demasiado compleja porque, mire, simplemente ahora también lo mencionaba Nicolás, es que el panorama energético del país cambió. Es que una cosa era con la entrada de hidroituango ahora en diciembre y otra cosa es con la no entrada de hidroituango en diciembre. El tema de la energía en Colombia es antes de hidroituango y después de hidroituango y tenemos que afrontarlo suficientemente bien para no afectar ni a empresas públicas de Medellín, para salvar el proyecto y para que las decisiones que tomemos afecten lo más mínimo posible al ciudadano del común de Medellín que se ve beneficiado con las transferencias de empresas públicas cada año. Y yo quiero justamente, doctor Sergio Ignacio, hablar de esa parte final de la respuesta del doctor José Fernando, y es que uno, cuando le hablan, sí, la inversión social, digamos que eso queda por allá como medio etéreo, pero es que la inversión social en Medellín es inmensa y tiene que ver con los programas de mayor impacto, sobre todo en las zonas más vulnerables. Hablemos un poquito de esa inversión específica. Así es, señor. Es que la inversión, o el presupuesto primero, como punto de partida, aplicando un método deductivo del municipio de Medellín, es el segundo de cualquier ciudad de Colombia después de Bogotá y está alrededor de unos 5 billones de pesos al año. Ya sabemos el porcentaje tan apreciable que nos da empresas públicas vía transferencia, pero es que hay muchas necesidades sentidas para quienes habitamos aquí, que somos 2.500.000 personas, y tenemos personas en nivel de pobreza y que requieren el apoyo de la Alcaldía de Medellín para la satisfacción de sus necesidades sentidas en materia de vivienda, en materia de alimentación, de educación, sobre todo con esos niños y los programas de Buen Comienzo, que son absolutamente formidables en el balance social y en lo que contribuyen a formar niños y jóvenes con principios, con valores. Además, para poder confrontar con esa inversión social temas como los sobrevivientes de la inseguridad, de la delincuencia, de la comisión de delitos. Una ciudad como Medellín tiene que ser competitiva y tiene que contar con recursos para su infraestructura, que además de forma directa genera empleos y empleos formales y de calidad para muchas personas de estos sectores. Así que en materia de salud, piense nomás en la situación coyuntural que atraviesa no solo Medellín sino Colombia con nuestros hermanos venezolanos. Y indefectiblemente hay que ser solidarios y brindarles atención. Así que es una cantidad de necesidades que tienen esa connotación socioeconómica que la municipalidad tiene que atender como un compromiso proactivo. Cuando ser funcionario público se peca por acción, pero también por omisión, y es necesario contar con esos recursos. Tenemos unos importantes indicadores, somos una ciudad bien calificada, bien valorada. Nuestro alcalde es el que más goza de favorabilidad a nivel nacional, pero gran parte de eso es porque hemos tenido esa responsabilidad de hacer una adecuada, pronta y bien fundamentada inversión social. Ahí los recursos de EPM sí que se necesitan y no podemos prescindir de ellos. Habrá coyunturas donde de pronto el porcentaje se reduzca algo, precisamente por esta situación sobreviniente del proyecto de hidroituango, pero debe ser la mínima afectación, y esa también es la solicitud que nosotros hacemos desde el Comité Intergremial de Antioquia, y por eso reitero nuevamente, justificamos la venta y enajenación de algunos de los activos y de las acciones que se tienen en algunas empresas. Claro, vale la pena, doctor Nicolás, plantear el tema de EPM desde dos perspectivas en el ámbito social. Una es justamente que esas transferencias tienen un impacto enorme en todos los programas sociales de Medellín. Pero hay otro tema que bien vale la pena señalar, que no podemos dejar de lado, y lo hago porque justamente lo que queremos es que la comunidad se vincule al debate, es que EPM es de nosotros cuatro y de todos los que nos están viendo a esta hora. EPM es una entidad 100% pública, ahora hablaremos un poquito más extensamente del tema, pero es que es el patrimonio de todos quienes habitamos esta ciudad. Sí, Juan Guillermo, eso es claro, y lo voy a explicar. Hace 15 días, 20 días, tuvimos una reunión, nos citó el gerente de EPM y su equipo directivo en el edificio de EPM. Estábamos alrededor de 20 gremios. Y una de las primeras
mensajes que nos dio el gerente fue: esta es una empresa pública y seguirá siendo una empresa pública. No es una empresa que no se busca ni se piensa nunca privatizar. Va a ser una empresa, como usted lo dice, de los ciudadanos, de todos. Otra de las cosas que salió en este encuentro con el gerente era, porque yo me quiero decirles, es por qué fuimos al Consejo de Medellín con esa propiedad de decir por qué se tienen que enajenar estas acciones y por qué específicamente las que tenemos en ISA y las que tenemos en Chile. En esa reunión de hace 20 días del Comité Intergremial NPM fue simplemente discutir por qué se puede vender esta sí, esta no, esta por qué no da ahora y por qué daría después. Y en esta contingencia que tenemos ahora, en ese ejercicio financiero que hizo EPM, que nos presentó a todos los gremios, que cada uno de los gremios dijo: yo no entiendo, vuélvame a explicar, pero ¿por qué no este y por qué la otra? Fueron 2 horas y media de discusión, que en esas 2 horas y media, o sea, sí, con ese ejercicio financiero quedamos totalmente convencidos de que era lo que, las inversiones que se tenían en ISA y en Chile. Por eso fue que fuimos al Consejo de Medellín. En el Consejo de Medellín, varios concejales también, el mensaje fue muy claro: desde el Consejo de Medellín nunca se busca privatizar a EPM. EPM quiere ser y va a ser siempre una empresa pública. En eso es muy importante, doctor José Fernando, aclarar el tema, porque se escuchan algunas opiniones, algunos puntos de vista, que justamente este es un paso para privatizar. ¿Y qué tiene que ver la venta de unos activos con una privatización? Pues nada, yo sí, me ha tocado ya muchas administraciones, y las últimas administraciones lo tienen completamente claro, y creo que es el interpretan el querer de la ciudadanía, y es que lo que el patrimonio más grande que tiene Antioquia es Empresas Públicas de Medellín, y por eso es una empresa que a nadie se le ocurre en este momento privatizarla. Además, no tiene por qué, porque es una empresa que se ha ganado y ha construido una institucionalidad tan fuerte que, siendo pública, es manejada con las buenas prácticas de la industria privada. Eso se ha hecho precisamente para no correr el riesgo de politizar Empresas Públicas de Medellín. Muchas veces, cuando se nombra un nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín, uno dice: hombre, de pronto va a llegar alguien a hacer lo que quiera. No, en Empresas Públicas de Medellín es muy difícil. Es muy difícil porque tiene toda una institucionalidad tan robusta y un manejo corporativo tan fuerte, que es lo que le hace precisamente esa calificación de riesgo tan baja. Es una empresa que tiene todas las bondades de la empresa privada, pero también todas las bondades de la empresa pública. Entonces, podemos estar tranquilos. Las decisiones que se toman en Empresas Públicas de Medellín están muy blindadas, porque todo su esquema de manejo lo lleva a tener un manejo lejos de los intereses políticos, lejos de los intereses de cualquier funcionario que llegue. Y yo quiero resaltar algo, Juan Guillermo, que no puedo dejar de mencionar, y es que dentro de esta decisión del acuerdo 150 de vender las acciones de ISA, que tanto hemos dicho acá, hay algo que también se pensó para no que no se viera castigado, y es las inversiones que anualmente hace Empresas Públicas de Medellín, como Empresas Públicas de Medellín. Es que son muy grandes, entonces maneja toda una economía alrededor de Empresas Públicas de Medellín, hay una economía enorme, pero además no puede correr el riesgo, por lo que venía hablando ahora precisamente, en bajarle, digamos, presupuesto a su infraestructura. Sí, claro. Tiene que hacer mantenimientos permanentes porque tiene que cumplir con los niveles de servicio y de calidad de prestación del servicio impecables. De verdad que no se puede correr el riesgo. Uno pudiera decir: oiga, bueno, pues apriétese un poquito y aplacemos estas inversiones. Eso implicaría correr el riesgo de bajar la calidad del servicio, y es lo que no puede hacer Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín se ha caracterizado por ser impecable en la prestación de su servicio, y eso es lo que hace que todos la queramos, eso es lo que hace que su cartera y sus ingresos estén garantizados, y eso hace que los banqueros internacionales crean y confíen en ella y le presten plata a unos precios muy, muy, muy inferiores a los del resto del mercado. De manera que, sin duda alguna, como lo hemos repetido aquí muchas veces, esta es la mejor decisión, estudiando toda la situación
que tiene Empresas Públicas de Medellín para poder sacar adelante esta contingencia de Hidroituango que esperamos salir avante. Claro, yo deduzco de esa respuesta, doctor Sergio Ignacio, que hay un aspecto importante a tener en cuenta y es que EPM no es Hidroituango. Hidroituango es un proyecto muy grande, muy importante, pero es que EPM tiene también que seguir su tarea. Porque se podría entrar en un círculo vicioso, es así muy peligroso, que entonces, justamente por no atender una situación coyuntural, se vaya al traste, no el proyecto de Hidroituango, sino que se vayan al traste las empresas públicas en su globalidad. Así es, señor, y en eso es oportuno, importante distinguir, diferenciar, que esa decisión de participar accionariamente en el proyecto Hidroituango, donde hay que destacar, en mayoría el gobierno departamental de Antioquia, per se, y sobre todo con el IDEA, como Instituto de Desarrollo, Empresas Públicas es minoritario. Es una decisión muy valiosa porque esto va a representar el 17% de la energía de Colombia. Una producción extraordinaria. Ese proyecto es reputado uno de los más grandes que se adelanta en el mundo entero, no solo en el continente americano. Y por eso esa separación patrimonial de riesgos, además de que hay que destacar que hay una serie de pólizas de seguros adquiridas también por empresas públicas, también por la sociedad y el proyecto, que en su momento esperamos que haya tal claridad jurídica, identificando las causas, que muy probablemente muchos de ellos sean atendidos por esas compañías de seguros, por las pólizas que protegen los riesgos y por las reaseguradoras. De ahí que es trascendental, definitivo, el que haya un manejo técnico, además de la información, y la evaluación pretérita de las causas y el devenir, donde hemos recibido información positiva del doctor Jorge Londoño de la Cuesta de que hay una gran probabilidad altísima de que esto se va a sortear y va a salir adelante. Por supuesto, con demoras en el cronograma, en el cual se hablan de alrededor de 3 años, pero también es sacarlo adelante. Así que reitero su pregunta en el sentido de que no se puede confundir ni se pueden mezclar esos riesgos patrimoniales, que realmente el proyecto es exógeno a todas esas líneas de servicios y a esas otras inversiones empresariales y a esas líneas que atiende EPM, que la citábamos ahora con lujo de detalles, no solo en nuestra región, sino en otras ciudades del país o en el exterior, como son las contentivas de energía, las inversiones en telecomunicaciones, acueductos, alcantarillado y por supuesto esa línea de gas que tiene un futuro muy promisorio igualmente. Como podemos ver, un tema bien interesante, un tema que nos compete a todos, por eso queremos que la comunidad se vincule, que la comunidad participe, incluso a través de nuestras redes sociales, @telemedellín, con el hashtag #PuntoDeGiroTM. Pueden participar, pueden expresar sus puntos de vista, pero lo más importante, lo que hemos querido en este programa, es que justamente la comunidad también se meta en la discusión, porque se está discutiendo parte de nuestro futuro, el futuro de la ciudad, de sus inversiones sociales y del futuro, adicionalmente, de una de las empresas más queridas por todos nosotros. Al regresar, después de unos mensajes institucionales, tendremos las conclusiones de este programa de Punto de Giro. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con los gremios, conversando sobre el proyecto de acuerdo 150 que cursa su trámite en el Consejo de Medellín y con el cual se busca que EPM pueda enajenar alguna propiedad accionaria y mitigar el impacto a raíz de la contingencia que hemos sufrido con el proyecto de Hidroituango.
Hay un tema muy importante, doctor Nicolás Posada, y es el tema del proyecto en sí mismo. Porque es que, claro, aquí, digamos, de alguna manera he tomado atenta nota de los puntos de vista. Digamos que hay dos muy claros. Uno que tiene que ver con la inversión social que se hace en Medellín, esas transferencias que le permiten a la ciudad seguir apostándole a programas de enorme impacto. Ese es uno. Y, por supuesto, el tema de la salud y la sostenibilidad y la estabilidad financiera de EPM a futuro. Pero es que hay un tercero que es el propio proyecto de Ituango. Es decir, EPM tiene la confianza de salvar el proyecto y de que el proyecto siga. Pero es que al proyecto hay que seguirle invirtiendo unos recursos. No podría EPM ahora decir, bueno, entonces paremos todo y dejemos eso allá como un elefante blanco hasta tanto algún día se diga qué fue lo que pasó, porque eso costaría cualquier cantidad de dinero y eso tendría un impacto negativo de enormes proporciones. Pues lo primero es que no lo podemos hacer, porque ya estamos comprometiendo a futuro esa generación de energía que se va a generar en Hidroituango. El país ya está contando con esa energía. Lo segundo, ¿por qué no podemos parar? Hombre, porque hay una serie de préstamos de la banca donde cada día que no opere, que no genere energía, es un día que pues no está produciendo, y esa producción tiene que ser obviamente para pagar unos créditos que se tienen en la banca, pero también para redimir a los accionistas, que los accionistas también están esperando unos dividendos de este proyecto. El proyecto, como usted lo dice, debemos centrarnos es en Hidroituango, no en EPM, no en nuestras discusiones, porque en este momento necesitamos que se apruebe en el Consejo de Medellín el proyecto de acuerdo 150, porque necesitamos esos recursos para esa contingencia que no la hemos superado, porque Casa de Máquinas todavía contiene agua, tenemos todavía unos túneles que están taponados, todavía seguimos creciendo la presa, entonces acá no hemos parado. Nosotros le pedimos al Consejo de Medellín que apruebe esta enajenación de acciones, específicamente en las inversiones que tienen en Chile y en ISA, porque necesitamos unos recursos de forma inmediata. Y solamente con la venta de estas dos compañías, de acciones que tenemos en estas dos compañías, lo podemos realizar. Necesitamos seguir avanzando. Este proyecto día a día está sumando una serie de gastos que necesitamos tener los recursos para terminar lo antes posible el proyecto y empezar con esa generación de energía que tanto necesita el país. Doctor José Fernando, hemos escuchado también algunas inquietudes que tienen que ver fundamentalmente con el tema del papel que juega EPM en ISA. ¿Cuál es realmente el papel? Porque yo veo que estamos hablando más o menos de un poco más del 10% de las acciones y de una silla en la junta directiva. ¿Eso qué significa en la práctica? ¿Qué tanta capacidad decisoria tiene PM en ese negocio? Pero voy a ser como me he atrevido, muy poca. Es que en ISA ha sabido que las decisiones las toma el gobierno nacional hace muchos años. De verdad que uno con el 10% no tiene poder decisorio. Puede estar sentado en la junta, pero las decisiones las toma el gobierno nacional. Y eso no lo sabemos con la emergencia de Ituango, lo sabemos de tiempo atrás. Pero además nos contaba precisamente uno de los argumentos que tienen Empresas Públicas de Medellín es que muchas veces hay conflicto de intereses. Ah, porque son competencias. Son competencia. De manera que muchas veces se tiene que el representante de Empresas Públicas de Medellín de salir de la Junta, pues porque hay situación de competencia. De manera que, hombre, de eso se ha hablado mucho. Las acciones que PM tiene en ISA costaron una plata y hoy en día valen más plata. Y entonces hay gente que dice que es muy rentable porque costaron ciento y pico mil millones de pesos y ahora valen uno punto y pico de billones de pesos. Pero precisamente es que ya se valorizó. Entonces, cuando se valorizó, este es el momento de vender, porque es que tenemos un activo muy costoso que produce muy poquito. ¿Cierto? De manera que además, es que esa plata la vamos a utilizar por un negocio mejor. Es que hay que entender esto. Ahora lo contaba y Nicolás lo decía, usted lo preguntaba. Es que pasó con Hidroituango. Es que Hidroituango, la contingencia ocurrió cuando se estaba terminando.
Ocurrió en el momento en que se llevaba más del 90% de la construcción. Una cosa si hubiera arrancado y estando arrancando ocurre la contingencia, uno hasta pudiera pensar y decir, pues bueno, seguimos o no seguimos. Pero es que tenemos más del 90% de las obras adelantadas. Está listo para entrar a producir. Toda la inversión está allá. De hecho, los niveles de endeudamiento de empresas públicas de Medellín eran altos porque se estaba terminando la construcción. Este es un momento en donde es hasta una decisión fácil. Es fácil de tomar y es que eso hay que terminarlo, punto. O sea, eso no admite mucha discusión. De manera que ahora uno no puede quedar con, como decía usted ahora, pues con un 90%, más del 90% de una construcción y abandonarla. No, es que falta 5 centavitos para el peso. Sí. Lo que pasa es que la contingencia ocurrió cuando ya estaba terminando. Entonces, vuelvo y repito, la decisión más fácil, eso hay que terminarlo, punto. Hay que sacar la plata de la forma más razonable posible, donde haga menos daño, sí, y donde cueste menos, es lo que estamos haciendo. Pero no me cabe ninguna duda, todos estamos esperanzados porque la información que tenemos, sí, nos permite ser optimistas en que los daños han sido relativamente bajos para la magnitud de la tragedia y que se va a recuperar y que esa recuperación va a demorar más o menos unos 3 años. Y más o menos tenemos estimado cuánto puede costar. Pero no me cabe ninguna duda, eso no hay que pensarlo más. O sea, no terminar y no recuperar Hidroituango es una opción que no debe pasar por ninguna cabeza. Y eso me lleva, doctor Sergio Ignacio, a retomar un poco de su primera respuesta, que tenía que ver con el tema de las calificaciones y de el nombre o la imagen que tiene PM, porque este en el fondo acaba siendo un tema de confianza. Y si se pierde la confianza, pues lógicamente se complica enormemente el tema para EPM. Pero eso viene al planteamiento que puedo deducir de las respuestas anteriores, de que claro, a uno le da pesar vender un buen activo, como son las acciones en ISA, pero es que cuando hay una situación compleja, pues hay que sacar a vender algo que valga. Uno no podría sacar a vender algo que no tiene mercado y que no significa nada para nadie. Entonces, claro, duele vender las acciones de ISA, pero es que es algo que el mercado va a demandar muy rápidamente y por eso precisamente se toma esa línea. Uno no podría decir, busquemos que no vale nada para venderlo, porque ¿quién no lo va a comprar? Y lo otro es que las acciones tienen renta variable, claro, son volátiles, uh-huh, y pueden, como están arriba, caer también. Entonces hay momentos que son absolutamente oportunos para poder vender y tener la utilidad, la valorización que ha tenido ese título valor, en este caso la acción o un bono. Esa situación es bien importante clarificarla, porque es lo que ha venido haciendo EPM. Nosotros que hemos pedido también, lo hicimos el pasado viernes en el Consejo Municipal, que se hagan unas valoraciones, unas debidas diligencias, uh-huh, de los activos en Ajenar, para que eso le quede a toda la comunidad, a todos los públicos, muy claro, y no tengamos ninguna situación hacia el futuro que presente confusión. Y usted tocó el tema otra vez de las entidades financieras. Para ellos, uno de los activos más importantes, sí, es la confiabilidad, la credibilidad y la viabilidad de los proyectos. Ahora usted tocó el tema de la separación de esa inversión. Empresas Públicas de Medellín seguirá dando un EBITDA, que es esa ganancia neta antes de depreciaciones, antes de intereses e impuestos, en la cual vemos una altísima rentabilidad y después vendrá la utilidad neta, que son las valoraciones y las mediciones. Eso no se va a afectar con seguridad y por eso también estamos esperanzados en que no solo a esta alcaldía, que le resta menos de año y medio ya, sino a la subsiguiente, se pueda seguir contando con esas transferencias y sigamos blindando y protegiendo nuestras empresas públicas para otros 60 años de competitividad. Además, es un mercado muy competido, muy duro, no solo con empresas a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con monstruos del mundo. Con monstruos del mundo. ¿Quería agregar algo, doctor? Claro, que es que recordar que es que la platica, la caja la necesitamos es en el primer semestre del año entrante. Entonces, la plata no nos sirve de gran cosa dentro de 2 años. Entonces, necesitamos algo que produzca platica, liquidez, muy rápido. O sea, nada, que la decisión no es solamente salir a mostrar, es como cuando uno tiene una finca. Sí. Que uno la quiere vender, pero no la vende en 2 días. A veces se demora sus buenos meses bregando a venderla. Entonces, hay que buscar también
que se vende rápido y que produce liquidez rápido. Es que la platica la necesitamos el primer semestre, el año entrante. Claro, porque entiendo que incluso ya hay en ese primer semestre unas obligaciones de financieras, sí. Financieras por directas, doctor Nicolás. Sí, es que eso es lo que queremos expresar y lo que le expresamos al Consejo de Medellín, es que hay unas obligaciones financieras. Necesitamos vender estos dos activos, que los podemos vender, digámoslo, de una forma fácil, a una rentabilidad, que quedemos todos tranquilos, porque dado el caso que tomemos otras decisiones, pues no vamos a poder cumplir con esas obligaciones del próximo año. Y si no cumplimos esas obligaciones del próximo año, pues el nivel de endeudamiento de estas calificaciones va a variar, lo que nos va a generar que en un futuro, cuando se requiera otro préstamo, pues no va a ser a una tasa de interés como está teniendo, sino a una tasa de interés un poco más alta. Un poco más alta. Pero yo quiero cerrar, doctor José Fernando, con el tema de la comunidad, porque a veces estos debates o estas discusiones para el ciudadano de a pie se quedan por allá en temas muy gaseosos. Aquí un problema fundamental es el impacto en la comunidad de Medellín, el impacto de esas transferencias, el impacto en las tareas sociales que se cumple, que sería realmente nefasto en los próximos años, ni siquiera en el próximo año, en varios años hacia adelante. Pero precisamente por eso estamos apoyando esta decisión, porque es lo que le afecta, lo que menos afecta. Digamos, lo que nos lleva también a apoyar y a garantizar que esta es la mejor decisión, es que ese impacto es el mínimo que se puede obtener. Y eso, digamos que es una actitud responsable como ciudadanos y con la sociedad. Me parece que esa es la función de Empresas Públicas de Medellín, la hemos tenido así y estamos garantizando que se siga cumpliendo. No me cabe ninguna duda que esta es la forma en donde menos afectamos a la comunidad que se ha visto favorecida en los últimos años con las transferencias de Empresas Públicas de Medellín. Juan, y usted me permite el complemento en un minutico. ¿Sí? Y no solo la comunidad de Medellín, sino de la región. Valle de la Aburrá, área metropolitana, y allá en el norte, porque el beneficio social y de generación de empleo y mejoramiento de calidad de vida para los habitantes de Ituango y todos esos municipios vecinos ha sido extraordinario. Lo otro es la responsabilidad y compromiso con lo que se está haciendo en toda esa ribera del Cauca. Claro. Yo creo que ahí también, de una situación complicada y una gran emergencia, y que por fortuna no ha habido ningún muerto, se pueden también sacar soluciones positivas para el desarrollo social y el mejoramiento de calidad de vida y vivienda de todas estas personas. Pues magnífica conclusión que tenemos en este programa de Punto de Giro, en el cual hemos querido fundamentalmente conocer el punto de vista de los gremios económicos sobre ese proyecto de acuerdo que, reiteramos, se está discutiendo actualmente en el Consejo de Medellín. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche y por supuesto a los televidentes, de quienes esperamos un papel muy activo, una participación fundamental, porque al fin y al cabo se está trabajando un tema que impacta en forma muy directa a toda la comunidad de esta bellísima capital antioqueña. Los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. Feliz noche.